Vamos a hacer el ADL, ¿no? De una vez para sacarnos de encima. Eso ha sido todo, todo con darlo. Vamos a despedir a la Alexa un momento y luego la recuperamos. Sí, pues es una buena idea. Ay. Es en que sean fabricantes de armas. Bla 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 bla. Filial de un grupo empresarial Grodian que tenía el monopolio del mercado de armas en su planeta. Sus productos principales son armas de gran potencia y armaduras de alta resistencia física. 6 estrellas, 6 stars. Nivel 2. Casi nivel 3. Una singular línea de armaduras digna de los guerreros más valientes y probada con éxito en batalla. Llévala para liberarte de los poseedores con cadenas de la gravedad. ¡Hostia! O sea que tienen. O sea que tienen. Antigravedad. Por así decirlo. Estas espadas dobles de llamas. ¡Hostia! Están padres. Emiten un fuerte destello y tienen potencia suficiente para desgarrar a cualquier ser maligno. Solo los más valientes guerreros pueden empuñarlas. Pues bueno, ya de. Farmeando, vamos a buscar a L en su tiendita, en su changarro. L, vengo por ti. ¿Qué se quedó ese chavo? ¿Nivel 15? 13, peor todavía. El enigma de L. Rayos, tengo que tener al chavo. No tengo afinidad suficiente. Bueno, vamos a hacer otra. Para subir su afinidad. Y entonces haremos la misión esta. ¿Cuál misión podemos hacer? La primera que me encuentre caminando por aquí. Esta. Ya está. Creo que no me pidan máximo 3 miembros. Un nuevo rival. Máximo 3. Máximo de miembros 3. Ok. Entonces no. Esta, máximo de los 4. 3 también. Ok, tampoco. Podría ser esa. Bueno, es que ya corrí. Hey. Ouch. Menos mal tengo mi armadura y soy mi boss más fuerte. Corre, corre. ¿Esta? ¿Aunque haya esperanza? Máximo de miedo 3, por Dios. ¿Todas tienen máximo de miedo 3 ahora? ¿Que tengo a 4 chavos en mi equipo? Por aquí hay otra, creo. No sé cuál es. Máximo de miedo 4. Ah, tengo que tener a Fog. Se pasa por no preparar todo antes de empezar a grabar. ¿Ven lo que pasa? Ahora estoy perdiendo el tiempo aquí. Y ya no puede ser 4, voy a tener que hacer 3 nada más. Por tonterías, por supuesto. A ver, ¿cuál puedo hacer que sea de 4? 4, 4, 4. Aquí tengo. Máximo de nuevo es 4. Vamos a hacer esa. Eso sí, este chavo, L, va a morir un buen. Va a morir un buen de veces. Se los digo yo. Porque la misión me pide nivel 44 mínimo. Y el chavo es nivel 13. Así que se va a morir. Como un jugador del D. I'm sorry, but my answer must remain no. I still don't see how this is asking too much, considering what we've done here. You must understand. We know that Rock is being pursued by the gangrene, and yet we offered him asylum here in NLA nonetheless, don't you see? In doing so, we have increased the odds of our city coming under attack. Your people were in a state of war with the Ganglion long before we arrived. That is correct. Which is precisely why I'm proposing we unite against them. We don't ask him to fight alone, merely that he lends his strength to ours,
Does that request seem so unreasonable? A being like Rock would be a great asset in the field. It would be a shame to see that go to waste. Are you making deals here, or threats? Hey, everybody! I simply propose a mutually beneficial agreement. I do not appreciate your characterizing it as a threat. ¿De qué manera beneficia a ellos? Yeah, Rock doesn't want to fight. And I respect his right to choose. He is welcome to refuse to contribute to this city, and then leave it. That's horrible! Thank you, truly. But it is all right. What do you mean? Rock and I shall discuss the matter, and come to a decision shortly. Is that satisfactory? Of course. I do hope you can both see reason in this matter. Don't worry about him. We have plenty of non-combatants around here. Blade membership is entirely voluntary. But I feel terrible for not fighting when I'm so big. It's just selfish, you know? It's not selfish, Rock. You are a kind and beautiful soul. Never be ashamed for choosing peace. Pretty lady is correct. Tatsu not fight once in whole life, and Tatsu never feels shame. Thanks, I think. Bide here a moment, Rock. I have an idea. Where are you going? Don't you worry about a thing. Just give me a little time. Entonces, ¿qué? ¿Hago 4 capítulos o no? Entonces, eso no es parte de la misión, ¿verdad? ¿Dónde tengo que ir? Viaje rápido. No, está muy lejos. Torreblade, vamos para allá. Ah, pues no sé si hacerlo o no, ¿Hacer 4 capítulos de una vez o hago o no hago tantos? Solo que tengo que preguntar mucho ahora. Ok, eres aquí. Vale, ya me perdí. Creí que era por ahí. A menos que se refieran al hangar. Restringido. Y esté dentro de ahí. Supongo que también podría ser. A veces por aquí, quizá. No creo, pero bueno. No veo nada por intentarlo. Nada, estoy muy lejos. Tengo que ser donde estaba yo. Pues vaya, no sé cómo voy. No sé cómo se supone que voy a llegar. No tengo ni idea, chaval. Oh, me voy a caer. Tonterías. Viaje rápido y ya está. Es que me dice que tengo que entrar, ¿no? O eso entiendo yo. Pero no me deja entrar. Ah, espérate, ¿qué dice? Busca información sobre el paradero de Celica. Ah, vale. Eso me pasa por no leer. ¿Ven lo que pasa por no leer? Tengo que encontrar dónde está Celica. Para hacer eso tengo que hablar con alguien. Es decir, tengo que hacer tonterías. Alguien por aquí debe tener el globo de texto amarillo. Y al acercarme a ellos, así como ese verde, pero amarillo,
Y al acercarme a él me va a decir dónde está Celica y voy a poder avanzar en la misión. Cosa por no leer, principalmente. Sí, ya me dije yo a mí mismo que tengo que leer más. Por aquí alguien tiene que tenerlo, vamos a dejar más largo. Aquí está. Ya está. Debe usar el volver al scale, era más rápido que usar el viaje rápido. Irónicamente, pues no tarda tanto. Ya está. Hey, Elma, your crew saved that Celica girl a while back, yeah? That's right. Why? Did something happen? Well, she came by with this look on her face. Asked what a person has to do to become a blade. And what did you tell her? Well, I was just joking that clearing a mission solo would be a good start, but... Suddenly, she looked all serious and just turned and headed off. That sounds like trouble. We've got to find her. Yeah, I figure. With that look, there's no telling what she might be planning, you know? You shouldn't tease people who ask serious questions. Bad mustache man. You're right, my bad. Let's just focus on finding her. She can't have left the city yet. Vamos pues. Okay, toca voy a buscar. A ver quién me dice dónde está. Vale. Pues yo feliz de la vida, ¿eh? Yo feliz de la vida por andar corriendo a lo tonto nada más. No sé si hacer 4 capítulos hoy. Supongo que no. Ahora otro día. Hoy por lo menos van a ser solamente 3. Ese va a ser el capítulo final ya. Sí, así va a ser. No, chicos. La próxima quizá. La próxima tal vez. Alguien debe saber algo. Aquí está. La misma persona. Ve a la entrada del barracón Blade en el distrito administrativo y habla con Rock. ¡Hostia! Hola, grandulón. ¿Se te perdió algo? ¿En mi casa? Elma. What's wrong, Rock? Is it Celica? Yeah, she was talking all crazy. Said she was going to join Blade and make us both citizens of NLA. She's trying to work for both of us so I won't have to fight. I knew it. What do we do? She went to a place called Silvalum to pick Selenian Sage all by herself. What? That place is swarming with all kinds of terrible indigens. Not to mention the ganglion. Please, you gotta help her. Of course, Rock. She's our friend too. Vamos para allá. ¿Usted se fue hasta allá? ¿Y se fue viajando en Skell o cómo? Digo, porque no sé hasta qué punto los humanos normales, o sea, si los que no somos jugadores, pueden hacer el viaje rápido también. Si te transportó prácticamente. Y Elma decía que no puede haber llegado a salir de la ciudad. Por Dios, salió de la ciudad y hasta se fue más allá, quizá. Hostia, ¿se metió en la cueva? Entonces creo que sí voy a mi Skell. Lo siento, L. Ahí nos vemos más al rato. Vaya, pues tampoco tenía que entrar mucho. This is the place. According to this, Selenian sage grows in this cave. And Celica's already in there, huh? What the matter? Rock scared? No, I'm not. There's nothing to be ashamed of, Rock. I'm no fan of spooky caves either, believe me. It's just some bad people used to make me do some very bad things. They always kept me in a dark, cramped place when they took me around. This must be hard for you, huh? You can wait outside if it's easier. No, I'll go. I have to help Celica. Sin problema, te apoyaremos. That's really nice, but I can't ask you to do that.
I have to help Celica myself. Rock, we want to help you, the same way you want to help her. And accepting help from your friends doesn't make you any less of a hero. I guess you're right. Okay, then. This nothing! Rock just need to be brave like Tatsu, and everything fine. Now let's go find Pretty Lady. Carro, por supuesto. Hola, Jeff. Ya aprendí a manejar mejor, ¿eh? Aunque aún tengo que mucho que aprender. Vale. Es que no se va a dar allí con el carro. Sí, me va a parar acá rato. You okay, Rock? No veo subtítulos. Yeah, I'm fine. More bad memories? A little, but it must be a lot harder for poor Celica. What does Rock mean? Those bad people I told you about? The ones that used me? It was the Ganglion. I did something terrible to Celica's village. But she saved me anyway. And she's done so countless times since. So that's what happened. I have to help her. She came all the way out here for me. Then let's catch up with her before anything bad can happen. Yeah. Vaya, para eso me detienen. Todo muy bonito, pero no hace falta, ¿eh? Vamos a dar toda la vuelta ahora. Rayos, me atoré. Ahí está. Vale, llegamos al punto importante del lugar. From here. We'll see you again when it's safe. You take Celica and get outside. Okay. Thank you, everyone. Truly. Send you back where you came from. ¿Fue imaginación o hubo una bajada de frames en la cinemática? ¿Listo? Muertos todos. Vámonos de aquí. Yeah.
Is everyone all right? ¿Tú estás bien? I'm quite fine, thank you. A few scrapes are nothing if it means being able to help Rock. But why are you all here? Same reason as you. A few scrapes weren't going to stop us from lending you a hand. Same goes for Rock, right? So, did you find the Selenian Sage? I did. Then congratulations. That means you passed. But only because you helped me. That doesn't matter. Blades all work in teams anyway. Heck, we spend most of our time bailing other blades out left and right. You're a true blade now, Celica. And any who disagree will face angry and scary wrath of Elma. We should be getting back home. Sounds good. Home. Ya está. ¿A dónde hay que ir? ¿A la torre? Sí, a la torre. Vamos por allá entonces. Muchos botones de carga. Man, oh man. I can't believe you actually went out there on your lonesome. Thankfully, I had Rock's assistance. Not to mention Elma and the others. Look, I heard Elma's report. She told me about how you found that Selenian Sage all by yourself. So, this means Celica passed blade test? Sure does, with flying colors. Yes! Congratulations, Celica. Thank you. But what does this mean for Rock? Can he stay too? Well, since he's a Blade's family member, I don't see why not. Those ganglion scumbags are gonna be after us either way, right? I fear the matter isn't so simple. It's premature to say there is no chance of peace with the ganglion. We can't assume needless risk. What? But if you were to prove yourself an asset to New LA, it would be different. Come on, how many times do we have to go over this? Rock isn't fighting! No dejaremos que lo obliguen. Oh, is this the point where you offer to fight in his place? No, I won't have anyone getting hurt from me again. It scares me, but I'll fight. A noble offer. But productivity demands we all work in fields suited to our aptitudes. Huh? Then what? Right now, we have a severe shortage of heavy construction machinery here in NLA. I could offer a gentleman of your strength very favorable employment terms. Huh? But you still have the right to choose. You're free to contribute to building our city, or you can find a home elsewhere. Are you saying I can help without fighting? I am. Then I'll do it! That's wonderful, Rock. Bah, I knew you were up to something with all that sneaking and skulking around. I do not skulk, Jack. I was simply making the necessary preparations, as one must. Yeah, yeah. Be careful, you'll make him blush. Parece que te malentendí. So did I, Director General. I'm sorry. No, come on. You were just doing your job to help New LA, and I kept jumping to conclusions. Think nothing of it. All's well that ends well. Now he is blushing. If you'll excuse me, I have worked.
Maybe under all that bluster, he's just a big softy looking for a hug. Y bueno, como dije antes, eso fue todo por hoy. Se puede añadir personaje a tu equipo, Celica. O Celica, Celica. Es psicorruptor y brigada prospector. Arte distintivo 1-2, maldición negra y 0-0. Ok. Se añadió el arte de cuchillo de combate, maldición negra. Hostia. A ver qué arte es ese. Yo tengo cuchillo de combate. Causan 100% más daño por cada debilidad del enemigo. Inflige daño etérico cuanto más vida es. Hostia, es mejor que la que ya tengo. Mejor que esta, por ejemplo. O esta, quizá. Mariposa negra. Ya estaba busteándola, no es justo. Pues ya quedó igual. Eso fue todo por hoy. Espero que os haya gustado esos capítulos. Nos vemos mañana con... Mañana es miércoles, ¿verdad? ¿Todavía sigue Tales of Phantasia? Bueno, si todavía sigue, pues nos vemos mañana con Tales of Phantasia. Si no, pues creo que sea que salga mañana. Y la próxima semana con más de Xenoblade Chronicles Cross, con más misiones de afinidad para terminar el juego. Eso fue todo por hoy. Hasta la próxima.